diga. Con el señor Glam, por favor. Sí, él habla. Soy yo. Oh, por Dios. Por favor, deje a mi hija. No vuelva a interrumpirme, señor Glam. Pero por favor, le daré todo lo que me pida. Cállate ya el pincho hocico y escuche claramente. Oh, santo Dios, por favor. ¿Cuánto dinero vale su hija para usted? ¿De qué diablos está hablando? Responda a la pregunta. Mire, señor, solo dígame qué es lo que quiere, yo se lo daré. Responda la pregunta. Ella ¿cuánto vale su hija mí. Para usted? Es todo para mí, por favor, déjela ir, le daré todo lo que quiera, solo pídalo. No se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que usted me va a dar por su hija. ¿Qué? ¿De qué habla? Yo no soy el que pondrá el precio a la preciosa vida de su hija. Entonces, ¿quién? Dígamelo, le daré lo que me pida. Usted. ¿Qué clase de broma es esta? Así es, señor Grant. Póngale precio. No, no entiendo. Póngale precio a la hermosa vida de su hija. ¡Le daré todo lo que tengo! Póngale números. Quiero saber cuántos pesos vale su hija para usted. No. Estoy de acuerdo con el precio, la dejo ir. No. Pero si no, tendré que matarla. No, por favor, no le haga daño. Le daré todas mis posesiones. El precio, solo dígame la cantidad. No, 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 no sé cuánto quiere. ¡El precio, Grant! No sé. 5 millones. ¿Cómo dijo? 5 millones de pesos, es todo lo que tengo. 5 millones de pesos, eso es todo. Oiga, mire. 5 millones de pesos, eso es lo que vale la vida de es su hija. Es todo lo que tengo, es todo lo que tengo. Qué pena, lo siento por usted. Oh, no, por favor, espere, le daré más, se lo conseguiré, por favor, no la lastime. Lástima, respuesta equivocada. ¡No! ¡No! ¡Desgraciado, infeliz! La respuesta correcta, señor Grant. La vida de mi hija no tiene precio. ¡No! Solo para que le quede claro, señor Grant, ni todo el dinero del mundo puede comprar una vida humana. Más me doy cuenta que no sirves para los negocios. Eres un mediocre. Y quiero decirte que si sigues así, corres el riesgo de perder tu trabajo. Mire, señor, los negocios tienen que hacerse legalmente. De lo contrario, podríamos meternos en graves problemas. Por favor, hoy en día no hay que jugar limpio, hay que saber jugar. Pero, ¿qué quiere decir con eso? Sencillo. Solamente debiste haber invitado al abogado a comer. Le invitabas unas cervezas, yo qué sé. Después, un pequeño soborno. Y así tendríamos el juicio del crédito de Hacienda ganado. Pero eso sería jugar sucio. Comprar al abogado de otra empresa para hacernos quedar bien, eso no debe de ser. ¿No sería mejor que con hechos y con palabras demostráramos que nosotros podemos quedar mejor como empresa de esa manera? Mira, hijo, en este mundo de ahora, tienes que usar lo que más vale. El billete verde todo lo compra. La felicidad, las mujeres, los amigos, la libertad, todo lo que quieras. Solo tienes que saber cómo mover las piezas. ¿Usted está diciendo que el dinero lo compra todo? Claro, es la base de una buena vida. Disculpe, señor, pero yo no estoy de acuerdo con esa estúpida teoría. Mira, pendejo, ya estoy harto de tus lloriqueos. Yo no necesito mariquitas como tú. Lárgate de mi oficina, estás despedido. Oiga, usted no tiene el derecho. ¿Quieres que llame a seguridad? ¡Lárgate de aquí! Perfecto, ¿eso es lo que quiere? Pues me voy. Señorita Leti, hágame el favor de comunicarme con mi esposa.